La equidad es un concepto fundamental en la sociedad moderna. Todos tenemos derecho a ser tratados con igualdad y justicia, independientemente de nuestra raza, género, religión, orientación sexual o cualquier otra característica personal. En este artículo vamos a explorar el significado de la equidad y su importancia en nuestras vidas diarias. Definición de equidad la equidad se refiere a la igualdad de oportunidades y trato justo para todas las personas. Es un enfoque que reconoce las diferencias individuales y se asegura de que todas las personas tengan las mismas oportunidades para alcanzar sus metas y objetivos. Se trata de garantizar que las personas tengan acceso a los recursos necesarios para tener éxito, sin importar su origen o su situación personal. Diferencia entre equidad y igualdad. Es importante distinguir entre equidad e igualdad. La igualdad se refiere a tratar a todas las personas de la misma manera, mientras que la equidad se refiere a tratar a las personas de manera justa y brindarles las mismas oportunidades para alcanzar sus metas. La equidad reconoce que las personas tienen necesidades diferentes, y que algunas pueden necesitar más apoyo que otras para poder tener éxito. ¿Por qué es importante la equidad? La equidad es importante porque promueve la justicia y la igualdad en la sociedad. Cuando todas las personas tienen las mismas oportunidades, pueden alcanzar su máximo potencial y contribuir al bien común. La equidad también ayuda a eliminar la discriminación y la exclusión, lo que a su vez crea una sociedad más justa y sostenible. ¿Cómo se puede lograr la equidad? Lograr la equidad es un proceso continuo que involucra a toda la sociedad. Algunas formas de lograr la equidad incluyen brindar acceso igualitario a la educación, la atención médica y otros recursos. Crear programas gubernamentales que aborden las desigualdades sociales y económicas. Reconocer y abordar explícitamente la discriminación y el racismo. Fomentar la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos.